El asunto es que vos demuestres con la mirada que esa mujer es el amor de tu vida. ¿Eh? Sin gestos, sino que está en la mirada. Sí. ¿Eh? Es el primer encuentro que tenés con ella. Es la primera vez que la ves a ella. No, no, ponételo. No, ahora no quiero cosas de sexo ahora. Tiene con flequillo porque le da más de nipona trola. Bueno, lo dejamos haciendo entonces. Un flequillito, ¿sabes? Voy a tirar al toque. Sí, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué pasó con la cara esa? ¿Con qué cara? ¿Esa de siempre? Bueno, ya está. Los paparazzis, ¿eh? Fuera. Bueno, vamos a plantar, ¿eh? Empezamos. ¿Puedo? ¡Guillermo! ¿Qué te quita? Anda un poco más atrás. Ahí. Un poquito más. Ahí. Tenía que ser así, ahí. La campera te la sacas. Sí. Vamos a hacerlo acá. La primera. Ok. ¿Hasta dónde va? Si me muevo, está todo bien. Está de cuerpo entero. Sí, pero no te puedes ir ni para allá ni para allá. No. Es este el radio en el cual te puedes mover. Ok. Sí. Cintia, sí. Vení. ¿Por qué la parte de abajo, los ojos no están pintadas? ¿Le pinta abajo también? Y sí, mi amor. Vení. ¿Cómo se pinta y pinta de arriba solo? ¿Cómo no, a Evelyn le pinta de arriba solo. ¿A quién? A Evelyn. Pero Evelyn ya tiene cara de japonesa, ella no. Ok. Ese, ahí. ¿Lo puedes hacer de acá? Lo puedo hacer de acá. Lo puedes hacer, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Sí. No, me saca la pintura. Bueno, ok. Actúo. Espera. Bueno, mucha gente acá. A ver, Emanuel, salgan del costado, ¿ok? Sí, es más. Cuando más puedas gesticular. Cuanto más puedas darle dramatismo, para mí es mucho mejor. Okay. A mí me gusta más algo parecido a lo que hicimos la otra vez, era más desgarrador eso, okay. ¿Entendés? Era muy desgarrador eso. Pero la otra vez no decía nada. Pero lo actúa así. ¿No quieres decir nada? No, sí digo. Pues yo digo porque las palabras siempre te van a llevar a algo, ¿entendés? Uh-huh. ¿Eh? Bueno. Silencio. Acción. Lágrimas. Ya no llora ni un solo ser querido frente a mi destino. Oh tumba. Oh cámara nupcial. Oh. Me olvidé el texto. ¿Sí? Sí. Qué joda. Bueno, ok. Tranquilo. Sí, como vos ya tenías. Ya te mentalizaste que eran dos. No. No, pero chamuyala. Chamuyala. Sí, la estaba chamuyando, ¿va bien? Sí, sí, sí. Pero así quiere, como estaba actuando recién. No, es horrible. Ah. Pero te iba a dejar que lo hagas para después decirte que era horrible. No sé por qué no me dice qué es lo que quiero. No, porque quiero que lo hagas hasta que vos te sientas cómodo, ¿ok? Te lo voy a permitir nada más que una sola vez. Pero. Sí, porque después voy a venir a un primer plano. No, está bien eso, está bien eso. Eso le pregunto. ¿El tamaño? No, sí, esa tensión y sí, eso. Sí, sí, ¿eso no. Sí, claro, y sí partimos de ahí, okay. Partimos de lo gestual. Ok. Pero después quiero ir, ¿me entendés? Me interesa mucho el... Bueno, pero quizás lo hagamos después cuando haga el primer plano. Bueno. Después lo voy a repetir, pero quiero eso, ¿sabes? Porque es interesante eso, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la toma dos. Che, silencio, por favor. Acción. Siempre tomás una posición política.
O sea, esto que yo estoy haciendo ahora es mi desprecio hacia el teatro, ¿entendés? Pero a su vez lo hago con mucho amor y con mucha poesía y con altura. Bueno, entonces soy una ilusión. Mm. No, sos el amor de su vida. Ok. Ah, y él recuerda. No, no recuerdo. Le aparezco, muerta. No le voy a decir nada. Bueno, está bien. ¿Para qué le voy a decir si ya después cuando lo vea va a entender todo? Está bien. Le voy a decir ciertas cosas nada más, bueno, algunas puntuas. Lo que le sea necesario a usted. Y a usted. Bien. Ahí estás más atenta vos, ¿ok? ¿Atenta qué? Rápido, cuando yo voy, tenés que estar atrás mío, subiendo, abriendo. Sí, pero solo me cortás. No, yo no corto, yo lo sigo. Está bien, vamos a ir a otra cosa ahora. Entonces, transmitirle a otro lo que vos tenés en la cabeza es como cuando voy a filmar. Nadie sabe lo que voy a filmar, nadie. Vos podés agarrar a cualquier persona cuando voy a filmar y preguntarle de qué van a hacer ahora, no te van a decir que no saben. Me acuerdo un día que él tipo dijo, bueno, necesito copas. Y de repente surgen las copas. No sé cómo hace en ese sentido. Como tipo pide algo y es ese lugar totalmente, ¿cómo se dice? Medio mágico de... Sí. Bueno. Más esa casa que tiene tanto cachivache que algo parece. Pero esas copitas como todas finas para la película. ¿Ya aparecen? ¿Por qué aparecieron? Que sí. Es increíble eso. Está bueno, a mí me gusta trabajar. Sí, no, si después lo que con la edición te salva de que parece como si no supiese, pero... No sé para dónde va, ¿no? Y me contó algo de la peli y nada, y después hacerlo. Para mí está bueno porque siempre hay algo del riesgo ahí latente, como trabajar con ese riesgo, creo que es muy importante. Y lo vas a mirar y lo vas a acariciar. Y él se va a correr y va a tratar de dejarte lugar. Y vos te acostás al lado de él y lo abrazas. Pero a su vez también sentís como una gran incomodidad por eso. Pero sí sabés que es la última vez que lo vas a ver. Después, llegado el momento, te vas a incorporar de nuevo y te vas a arrodillar al lado de él. Y lo vas a mirar. ¿Eh? Y hasta ahí vamos a hacer eso. Sentate, chilena, hacete amigo, vení. Bueno. Gracias. ¿Ya rompiste la computadora? Sí, la rompí entera. Toma. Te vuelvo esa allá. Bien. La otra la grabo allá cuando estemos. ¿Puedo sacarle un pedazo? Thank you.
yo soy un tipo celoso. Pero celoso de mis amigos, celoso de un tipo que aprecio. Yo siempre me he caracterizado por decir lo que pienso. Me ha ido bien y me ha ido mal. Que sí, que los celos son productos de la pasión hacia el otro. Así quédate. Y ya está acá. En acción prendés el cigarrillo y la mirás. A ver, pero levantá un poco más la vista, ¿sí? Ahí, la estás mirando, ya está haciendo lo que vimos recién. Y quiero que sientas eso que te pedí. Hay gente con la que yo tengo onda y hay gente con la que no tengo onda. Hay gente que tengo ganas de hablar y hay gente con la que no tengo ganas de hablar. ¿Vos tenés frío? Sí, pero dale. ¿Por qué tienen frío? No entiendo. ¿Hace frío? Porque hace frío, perro, dale. ¿Y yo no tengo frío? Y, pero usted está abrigado. ¿Qué en pelota? ¿Eh? Yo estoy totalmente en pelota. Lo que se siente por dentro es la calentura, ¿ok? Vívanla. Son actores ustedes. Bueno, vale. Dale. No, no me tutee. No me tutee. Dele. Ok. De frente, de frente. De frente a ella, flaco. Ah, frente. ¿Qué vas a hacer? Acá y hasta acá. Bueno. Bueno, estás herido. Es decir, herido. ¿No? Bueno. Y vos, la vez que vas a ir y empezás a tocarle la herida. Ok. ¿Mm? Sí. Y se miran y tienen como un pequeño diálogo. ¿Mm? Hasta que llega un momento en el cual yo voy a cortar y después voy a seguir. Bueno. ¿Estamos? ¿Mm? Cuando me toca se me quita el dolor o sigo dolorido. ¿Cómo? Cuando me toca se me quita el dolor o sigo dolorido. Cuando se te toca, cuando te toca, a vos se te va a empezar a parar Dale. La sangre que te viene chorreando y sí, es eso. ¿Por qué? ¿Mal la palabra? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, cuando te toca se produce en vos algo de éxtasis. Dale. O sea, sentís el amor de tu madre, ¿entendés? Uh-huh. En eso. Eso me encanta. Sí, sí. Aparte le edita el toque. Es un obsesivo. Es un obsesivo. Sí, sí, es me un encanta obsesivo. Que sea obsesivo. Y eso, de hecho, es algo que a mí también me gusta. Y sí. Yo siento que aprendo un montón con él. Y aparte me gusta como que él dice y hace lo que dice, lo hace. Lo que piensa, lo hace. Y eso en este mundo es difícil. Sí, sí. Eso sí. Me encanta. Sí, es bastante coherente. Tiene un discurso coherente, eso es grato. Uh-huh. El chabón más de alguna vez podría haberse vendido a, no sé, cualquier cosa y no vende el culo fácil. Lo alquiló un poco a la tele, a otras cosas, pero lo alquila con sus términos. Está bien. Que eso está bien, digamos, no es venderse. Eso me encanta. No como otras que se venden a cualquier película por ahí. Ah, como yo. Otras, ¿estás digo, hablando de mí? Otras personas en la vida, no sé quiénes. Pero también creo que soy un inconsciente. Yo no sé qué voy a filmar hoy. Hasta que no llego ahí. Los papeles son simplemente para yo recordarme que están ahí y voy y yo miro y no leo. Yo no veo películas, yo las miro. Esto es lo mismo. Hay un papel, hoy lo voy a llevar, tengo dos papeles más. Los llevo, dan vuelta conmigo. Para hacer anotaciones, pero les pago. Esas anotaciones me siguen para hacer otra cosa. Y a veces lo llevo para que la gente, los que actúan, crean que yo estoy haciendo algo que está escrito. Pero después lo que yo le digo son otras cosas. O sea, me invento esas cosas. No las invento desde un papel. Me pongo a escribir durante 2 meses un guión. No podría hacer eso. Ni en pedo puedo hacer eso. Tienen como un vos decís algo así como, no sentí ningún dolor. Este es el placer más grande que estoy sintiendo ahora. ¿Sí? Vos lo mirás sin decir nada y lo que me van a necesitar es que te empieces a debilitar. Ok. ¿Por qué me miras así? No, te estoy mirando porque te estoy escuchando. Sí. Estoy tratando de transmitirte la energía. Perfecto. Empezás a debilitar y necesitaría que te desmayaras acá. Como que te deslizaras. Ok, me desvanezco.
Sí, suavemente. Sí. ¿Mm? Sí. ¿Así? ¿Hacia este lugar? O como quiera. En la manera que vos te sientas más cómoda. Bueno. Oblicuamente. Te doy la libertad. Y vos te quedás mirándola, ¿sabes? Uh-huh. ¿Eh? Vamos a hacer eso por ahora. Acción. Pero yo el otro día le decía eso, que trabaja más con formas parecidas al teatro que al cine, qué sé yo. Desde esto de elaborar, estamos elaborando un equipito chico, estamos como todos eso colaborando. Me encanta. Y que pone a actuar a todos. Lo que quiero es que ahora vos lo estás escuchando y quiero en tu cara, entre la ternura y el delirio. No sé si llegas a comprender. LSD, rock and roll. ¿Eh? Es eso. Levanta la cabeza, chileno. Ahí. ¿Sí? No, bájalo. Oka. Ahí le hablas, ¿ok? Ahora vamos a repetir cuando le hablas. Cuando él termine de hablar, Suki, nada, después voy con vos, ¿ok? Bien, ahí va. Mirándola, chileno, es agarrate, estás, ¿sí? Ajá. Acción. Ahí es mi alma. La paz más grande que he sentido en mi vida. Sí, quizás eso es diferente, no sé. Eso está bueno pensarlo, yo más desde la dirección más que de la actuación, pero pensarlo desde el trabajo actoral de cuando siempre los actores te empiezan a decir, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? No sé qué. Y de repente es hacer, punto. Es que es así, ese es el entrenamiento para mí con él, como hacer y confiar. Claro, es caminar para allá. Bueno, caminás para allá. No, pero ¿dónde estoy? Que anda a cagar, no jodas, no. Camina, punto. Jessica Rubio es la que también actúa en... No la había visto. En 5 por peso. 5 por peso, ¿no? Sí. Y debe tener más de 50.000 visitas. Hay cosas muy 90. Cántalo. Empieza a meterte. Sí, sí. Meterte, ¿no? Bueno. Este ha sido mío, Vamos. Vamos a hacer una caminata allá, que venís muy despacito. Como si salieras, estás en un bosque, y como saldrías de la niebla, digamos. Vas a aparecer, te voy a meter en un bosque lleno de niebla. No, caminando así, ¿no? Tranquila, muy despacito.
Quiero ver lo que hago. Es muy raro. Vamos por la tienda ahora. ¿Para atrás? No, para atrás no. Yo tengo un problema con los actores. No les creo. Y entonces, buscar la naturalidad significa creerme lo que estoy viendo. Soy mi primer espectador. Si yo no me creo lo que estoy mirando, no puede creerlo otra persona. No la podés poner acá, la vas a tirar para allá. Ok, ok. Vos tenés que ponerla acá, para que vos... después, no, pero para que no te diste un carajo. Ah. Para que después vos caigas rendido también, ahí rendido. Tuvieron una pelea emocional y vos también, también los dos agotados. Ah, ok, eso no es. Antes dijiste, ya no entendí. Mentí. Y boludo, ¿para qué mentí? ¿Para que se quede a pedo? No, porque pensé que había entendido, pero no, ok. Ya está. Mucha de mi hermano. Porque me voy a ir hasta ahora, no quiero ponerme mal chileno. Bueno, escuchame todo, te lo estoy diciendo. Ok, ahí va. En el tren vinieron a un bar y siempre tú ustedes hay discusiones, que vos le reprochás lo del opio, él a su vez siempre te pide, termina pidiendo guita y vos le conseguís guita. O sea, hubo una discusión entre ustedes muy fuerte. A tal punto de que vos te fuiste al baño a llorar. Ahora te va, Sofi. En ese interín que vos te fuiste al baño, llega él. E incómodamente, él lo invita a sentarse a la mesa. O sea, que yo lo que vamos a hacer ahora es, yo ya lo hice, que están los dos charlando. Y lo que hago ahora es que vos volviste del baño, ya volviste con otra cara y te encontrás con él. Entonces lo saludás y el muñeco se queda enloquecido con vos. ¿Lo entendieron? Creo que fui extremadamente claro. Sí. Si no entendieron, se pueden ir al carajo, ¿ok? Nos paramos nosotros a marcar las salidas de la entrada. Ahí va, ¿ves? Ahí va. No, pregunto. Él si no pregunta una pelotudez. No. ¿Qué? ¿Fue sí, claro o no? Sí, por eso pregunto la última pregunta para más claro aún. ¿Marcás vos las salidas de la entrada, nos vamos nosotros y entramos nosotros? A ver. Te entendí todo, te pregunté esa sola cosa. Es esta. A ver, chileno tiene la cabeza ovalada, chileno, algo pasa con el chileno, ¿oye? Ese peinado. Está como muy duro. No, pero estás como muy duro y no sé qué pasó. Debe ir más para atrás, chileno, no sé por qué te... Ahí. No tenés que estar sentado arriba de los pies. No es arriba de los pies. Es cómodo, te ponete cómodo, es yoga, situación yoga. Era el más cómodo de eso para comprarme el cuerpo. Por eso. Bueno, entonces preguntá, porque es rarísimo lo que hace con el cigarrillo. Y es poco prendido. No, si era bueno, que lo pare. No, tenía que quedar un poco prendido. No, apagalo. Se fue el baño. Sacás un pedazo. Sacás un pedacito, Johnny. Sacás un pedazo. Porque ya te van a tocar, tengo que llevar al Santo Viano. Ahora, Tony, espera un minuto. Cuando yo te digo, levantá la cabeza, seguíla como si ella se hubiera levantado y se hubiera ido. Y mirás acá donde está Gorriti. Uh-huh. Ahora. Qué linda que sos, por favor. Me hace sonrojar. No afloja el depredador. Va. No importa, te queda muy bien el rojo. Sí, me voy a tener que retirar. Bien, Sofi, sí, es el momento. Sí. Ahora, Sofi. Muy bien. Perfecto.
Seguí. Línea sexual. Y lo que yo veo es que hay en eso un gran abuso de gente que está 18 horas para hacer un plano, esperando, sentada, cagada de frío. Yo tengo mucho respeto por la gente, porque la gente viene y es la que te da todo. Y sobre todo tengo mucho respeto por mi laburo. De hecho, voy ahora, vamos a llegar acá a las 2 de la tarde, a las 5 y media nos estaremos yendo. Laburo muy rápido, o poco tiempo, mejor dicho, porque la verdad que laburo 2 o 3 horas, no más. No repito tomas, a no ser que pasen cosas, pero después hay un exhaustivo laburo de edición. Ok, acá mira esos canes. No, pero sin mover la cara, los ojos, acá. ¿Eh? Ahí, ¿ok? Ahora. Si podés mantener la mirada fija, estaría más copado, ¿ok? Bien. Fíjate. Haz el foco allá. Poné la mano un poquito más abajo. Ahí. Más para acá. Ahí. Abrir, a ver. Correlo para acá. Correlo ahí. Ah, venimos para acá. Como te canto, Oscar, pero muy lentamente, girás la cara hacia acá. Muy lentamente, ¿ok? Seguimos en la misma, ¿eh? ¿Okay? Y da un paso a tu izquierda, ¿verdad? Qué paso largo que tenés. Bueno, ahí va. ¿Eh? Un hombre con un paso importante, ¿eh? Bueno, ahí. Acá. Ok. Bien. Nada, y siento que somos como dibujitos animados de él, como si él hace como eso con nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Marionetero? No, tampoco tanto. No me siento una marioneta de él, me siento un dibujito animado. ¿Como su pasado ilustrador, decís vos? Sí. Vos, claro, vos no viste la de Nosferatu. Está muy bueno porque uno no sabía. Era la primera vez que nos enfrentaba a él con su croma, pero uno no sabía qué carajo estaba. Nuevamente, no sabía qué había en su cabeza atrás. Y cuando uno la ve editada, después con que metió pinturas entre medio, metió otras cosas, claro, te dibujó, que sigue siendo ilustrador. Vamos a hacer una escena de ella sentada, como si estuviera en un tren, sin respaldo, porque yo después la siento en un respaldo. ¿Okay? Sí. Estás muy débil y estás, ya estás empezando a enfermar. Entonces vas de tu hermana a buscar plata y demás. Y vamos a hacer un pequeño viajecito en tren. Y después hacemos, no vamos a mostrar a tu hermana, pero vamos a mostrar otras cosas. Bueno. ¿Sí? Bien. Casi nada, en ese primer momento y después como que me iba pidiendo esto, fume. Bueno, fumo, qué sé yo. Sabía que yo era la actriz de la película en la película. Y que Rodrigo era el director, vos el actor, nada más. El asunto que vos estás escuchando, que la está, conversación sí, estás, que está, estás como medio así y estás fumando. Ok. ¿Ok? Sí. Y cuando yo te diga, Oscar, no te sé nada, te quedas ahí. Porque estás cansada de que ir a ver a tu hermana y de traerle plata, y en todo caso vamos a poner unos papeles acá y vos rompes los papeles y lo decís que rompes eso y la puta madre, Y después te incorporás, venís acá medio como arrullándote, como que la agarrás así del cuello de atrás y la acostás así en la cama y medio como que forcejean, practíquenlo un poco eso, medio como que forcejean ahí y caen los dos rendidos, acostados. ¿Se entendió? Okay. Uh-huh. ¿Sí? Entendido. Sí.
¿Viste los dibujos de él alguna vez, no? Sí. Tengo un dibujo que me hizo el primer día que fui a almorzar con él. ¿Por qué a mí no me dibujó? Porque yo soy mujer. ¿A mí no me dibujó? A mí me dibujó a John Lennon. Ah, sí, a mí no me dibujó nada. Yo compré un libro de él hace siglos, pero no me dibujó nada. Sí, sí. Qué trampa. Bueno, la estás mirando a ella. Bueno, silencio, la estás mirando a ella y pero vos estás como opiado. ¿Eh? ¿Cómo es un hombre opiado? Ay, Dios mío. Acá en el barrio le dicen chino. No, en el barrio le dicen otra cosa. En el barrio le dicen chino. ¿Eh? Al opiado. Sí, no hay opio acá. Igual. ¿Qué hablan? Sí, ¿de dónde compras opio? No, este se lo traen de afuera, porque este, como este viajó mucho. Es un paco, loco. Bueno, dale, dale, vamos con esa chileno, ¿ah? 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 Dale. Dale, dale. Dale, hacelo. Bien, Sofi, bien. Vos opiado chileno. Opiado, opiado. Acércate a ella. Acércate más. 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 Ahí. Ahí. Mucha sal, Sofi. Y vos mantenete ahí, chileno. Eso. Ahí. 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 Ahí sin moverse, ahí. 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 Cate. Bien. La piba se está poniendo, pero se caga. Se fue raro, pero todo bueno. ¿Vos tenés la llave? Ahora no. ¿No la trajiste? Ella vino sin pelotudo. No la tengo. No, al contrario, me la llevo para no perderla. Pero siempre la tenés encima. No la podíamos ir a llevar ahora. Odio la plata. No tengo amistad con el dinero. Y no me sobra. Pero siento una repulsión por la plata y los que tienen plata. Y los que buscan plata. Y los que se pelean por plata. Y los miserables por la plata. Entonces, como no tengo plata, no tengo por qué preocuparme. Me preocuparía si la tendría. Entonces, no le quiero pedir nada a nadie porque tardaría mucho tiempo y para mí el tiempo es valioso. O sea, prefiero hacer cosas en vez de ir a perder tiempo. Los que van y pierden tiempo son los que quieren plata. Pero no quieren plata para crear arte. Quieren plata para otras cosas. Acción. Sí, no. En el cuarto más a Tulín no funciona como yo quiero, no dirige como desearía. Se aferra a un texto que no. Que es antiguo, es. Obsoleto, no. No se maneja, no sabe qué hacer. ¿Viste la escenografía que pone? Por eso son esas escenografías que son de hace 5 siglos. Pone cosas que no funcionan, no se puede en esa poética. Son poéticas rancias, burguesas. Discuten, porque vos le decís que ella deje de hacer esas pedorradas, que papá, que papá, que papá. Está perdiendo tiempo. Sí, aunque vos también estás muerto de hambre, pero tenés como de cierto orgullo y demás. Y la echás de la casa. La echás de la casa. ¿Eh? Se va a la casa. ¿Eh? Pobrecita. Alguien le va a dar seguramente algún asilo, porque es una linda nipona. ¿Eh? Que alguien le va a la va a coger en sus brazos para que tenga un buen día, ¿no? Bien. La mando a hacer una película con Campanella. No va a ir ella. Después de lo que de venir conmigo no puede ir con nadie.
Pero va a ir igual, porque tiene que ir. Pero me va a pensar a mí, va a recordarme a mí. Lo dice acá el libreto, yo no lo estoy inventando esto. Bueno, nada. ¡Silencio! Vamos. Hay sombra, Guillermo, tuya. Ponete al lado de Gorriti. Acción. ¿Por qué el otro día cuando te orquesto el texto? Tenés que... No podés ser así. Me duele un montón, callate. Sí, pero además nunca me ponés atención. Te estoy diciendo que... Te estoy diciendo. Mira, yo no hago cine para hacer catarsis como un hijo de puta. ¿Me entendés? Yo hago cine porque apuesto a la belleza y a la poesía. No hago cine para poder mostrar ciertas cosas de perversidad que uno o como veo en algunos tipos tienen. Hay muchos cineastas que bueno, no les creo porque es toda una postura que tienen para provocar. Yo se lo voy a tirar en la cara al chileno a ver cuál es la sensación. ¿Eh? No, chilena, está bien. Es un cine que yo no puedo hacer. Ok. Bueno, lo que yo quiero es que vos cada vez empeores. Ok. ¿Mm? Hasta que quede tu boca nada más. O sea, te consumas, bueno. Pero quede labios de churrasco, ¿no? Acción. No. Acción y banca un toque. Bueno. Estas actrices, ¿eh? Acción. Pero, chileno, ponete de ese lado. ¿Mirando para acá? No, para la ventana. Okay. No, chileno, para acá, así está. No, digo porque estaba. No, yo no sé qué onda con mi perfil actoral. ¿Por qué? Porque mi examen de egreso en Chile de las Aves. Las Aves de Aristófanes hicimos. Sí. Yo hacía de nube. Todos hacían de aves. Mi personaje terminó siendo una nube. Por una improvisación, no sé qué. Mi personaje moría. De ahí en adelante, no actué durante como 5 años. Hasta que me vine para acá. De hecho, estuve un tiempo. Y después cuando entré al taller, cuando el perro me llama para esto de Pasolini. Y en Pasolini me mata. Después, es decir, me matan porque Pasolini se muere. Porque lo matan, digamos. Sí. De hecho, eso me dice siempre. Que no, que se murió. Sí, pero bueno, después viene... ¿cuál fue que se hizo después? Nosferatu. Nosferatu. Y claro, hago el personaje del chabón que se... Que en realidad el chabón no se muere en el libro de Bram Stoker ni en nada. Pero él me deja como dormido profundamente. Bueno, así me mata. Y no sé, no te querrá. ¿Vos decís? No, no sé. ¿O me llamo para matarme? Te llamo para matarme. Le da placer que mueras. Claro. Porque esta es toda la etapa tuya en cuanto empezás a enfermar. Me encanta porque estás enferma, pero cruzadita de gamba como una diosa. Pero usted tranquilo. ¿Eh? Oh, estoy enferma. Qué buena que estuvo la quimio. Sí. Bueno, ahí chileno, no te vayas mucho a tu izquierda que la tapas a ella, ¿ok? Lo único que yo puedo decirle con esas cosas es eso, ¿ok? Vos no estás permitido todavía. Bueno, ¿me voy? No, te quedás, pero no, yo... Calladito. Sí. Bueno, mira, la situación es la siguiente. Vos vas a entrar a tu casa, venís del teatro, o sea que venís con alguna ropa, algo, de hacer una obra de mierda, de las cuales estás haciendo para poder subsistir, que no te tenés que hacer habitualmente. Y esas películas de mierda que haces, pero que de las cuales vivís, por supuesto. Yo te voy a guiar. Lo que te pido, por favor, es que no nos demos cuenta que te estoy guiando, ¿ok? Entonces, decirle, date vuelta, hasta ahí, volvé, ¿ok?
¿ok? Y el asunto es cuando empiecen a discutir. ¿Eh? Y yo te voy a dar la salida cuando tenés que tomarte el palenque, ¿te parece? Dale. ¿Eh? Dale, dijiste. Ah. Me gusta que me tutee, ¿ok? Vos sí. Ella no. Vamos, José, ¿eh? Sí. Bueno, ahí nomás. Sí, escribo, leo. Sí, pero no sirve para nada. No se puede comer. No se puede comer. Sí, se puede comer. No importa la comida. Esto es comida. No, esto no vas a vivir. Esto, todo esto. No, tus sofritas, tus cositas. Oh, con ese teatro de mierda que haces. ¿Qué son esas obras, ah? No, no, me voy a morir y vos también. Una vez me pidió perdón por algo, que generalmente lo hacen. Sí, hay. Y hay como una manera de. Si no se enoja, lo extrañamos. O sea, yo creo que cuando no se enoja es sumamente preocupante. Hay gente que no lo conoce que se espanta. Eso es una persona real. Me parece que pasa eso, que hay pocas. Hay poca gente real. ¿Por qué Lopio te hace mal? O sea, ahora tenemos una guerra con talitas. Mira, talitas. Ah, ya está. Vamos a hacer una que estás acá sentada. Vos tenías. Ah, siempre lo tuviste puesto esto, ¿no? Qué lástima, no te lo pude tirar. Porque hubiera sido bueno que te lo tire. Arrimate a ella, más a ella. Ay. Se cae la Tony. Ahí está. Y dejáselo puesto porque tiene frío, papá, ¿sabes? Ahí va. Bien. ¿Quieres un cigarrillo? Sí, puede ser. Sí, conviene un cigarrillo, Tony. Justo, pero finalmente no suele estar. No sé, y pasé. Un impulso. Y ese impulso. ¿Fue solamente venir a resguardarte de la lluvia? Caminé horas, sí. Me gusta caminar abajo de la lluvia. Me agarraste. Se estaba por ir. Me agarraste justo, boludo. Justo se estaba por ir. Llegó. Y me dijo, menos mal que te agarró, boludo. Suerte. Ay, Dios, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. La estamos llevando no, bien. La están bueno. Llevando bárbaro. No sabíamos cómo contener la risa, pero le estaba. No. Bueno, muy bien. Qué lindo momento. Bueno, vamos a volver a la cama que ahora viene el sexo, ¿sabes? Esta es la parte que más te va a gustar a vos, Tony. Dale. Qué glamour. A ver. ¿Qué linda? ¿No viene la otra? No. No, esta me gusta. Este es espectacular. Mándame la solicitud. Bueno. De... Poné la cabeza mal. ¿No? No, yo tengo que laburar nuevamente. Eso yo. No, necesito otro laburo. Para mí esto es un laburo donde me calzo un overol y puedo hacer como un laburo como el de cualquier otro, ¿no? Es... Hacer película es un trabajo. Yo tenía operadores que editaban, pero yo no puedo llamar a un tipo a las 2 de la mañana para que venga porque se me ocurre algo. Entonces tuve que hacerlo yo y no quería llegar a esa instancia porque sabía que iba a terminar en la que estoy. En este grado de locura, de no parar y hacer 3-4 películas por año, digamos, ¿no? Perdón, ¿vos estás sacando fotos, Manuel? Sí. ¿Con la cámara de quién? De Cintia.
¿Y vos crees que sea posible verlas antes del próximo mundial? Si las manda Cintia, sí. Bueno, entre sí, Cintia. Es un partido de rugby. No, entre Cintia y vos, la verdad que de los dos no hacemos uno, pero bueno. Cintia, ¿podemos mandar las fotitos rápido, no, mami? Bueno, a ver, sacamos otro. ¿Guillermo? Se fue a mear, Guillermo. ¿A dónde? A mear. No hace falta decir. Sí, se fue. ¿Cuándo se entró el comité? Fuiste a mear, ¿no? Ah, mierda, viniste más delgado, ¿no? Que venía acumulando hace tiempo el hombre. Bueno, vamos a laburar con Sofía. Sí, con Sofía. ¿Estás, Sofía? Vos venís a verlo a él. Él ya está pasando su peor momento. Él no, él. Ah, el chileno. Él ahora se convirtió en tu marido. ¿Está bien? Para que tengas una, una referencia. Y venís a ver a Erro porque seguramente él te llamó, pero ya está en las últimas. Entonces venís a verlo casi de una manera... ¿Sabés que lo vas a ver por última vez? Ok. Hay que apagar el teléfono. Sí. ¿Es el tuyo o el mío? El mío está allá, está apagado. Espera que yo le voy a ver de quién es. Yo todavía no estoy grabando. Ok. Bien, apaguen los teléfonos, ¿puedes? Bueno. Teléfono. Entonces, bueno, nada, llegaste con él, él está ahí, hecho pelota, vos lo mirás con cierta ternura, ¿no? Y después lo mirás a él. Y como diciendo, con la mirada tenés que darle a entender que te quieres quedar a solas con él. ¿Eh? Okay. Así no, ¿eh? Con onda, ¿no? No, no, sí, no. Sí. No, porque ¿qué miraste para reconocerlo? Sí. ¿Cómo te conozco? Sí. A ver la boca. Ah. Está medio desprolija, ¿no? Qué asco. ¿El qué? ¿La boca? Las líneas. Importa. Sí, no, sí, todo importa. Para mí sí. Sí, importa, sí. ¿Lo sí. puedo arreglar? Lo vamos a arreglar. Menos. Patricia, no, Patricia, ¿no? ¿Cómo? Cintia. Cintia, sí. ¿Le podemos arreglar un poquito la boca a. Sofía. A Subti. A. Sofía. A Sofi. Sí. Bueno, ahí estamos. Les pido por favor eso. Soltura, garón, pan, nylon. Ahí va. Hagámoslo lo más dramático posible, porque el tipo está muriéndose, ¿ok? Silencio. No, bueno, siempre tuve el poder de convicción. Siempre pude convencer a la gente. Yo era muy conocido como dibujante. De hecho, mi primer corto, no sabían si era un corto de dibujo, periodismo, no entendía mucho. Empecé a laburar en un diario como dibujante, hice 8 libros de dibujos, hice una carrera como dibujante muy importante y seguí laburando en el diario y empezaba a hacer mis primeras películas en los 80, 80 y pico, cuando empezó toda la cosa esta del video, VHS y demás. Y entonces había, la gente se confundía, no sabían si era de dibujos, quién lo hacía, si era el mismo. Y ya después nada, ya después el cineasta o el tipo que hace películas se comió al tipo que hacía dibujos. Después, de hecho, en el 2000 me fui del diario, en el cual laburé 20 años, y me puse el traje de director y empecé a hacer, pero digamos, siempre tuve la capacidad de poder convencer a gente a hacer cosas. Porque por mi entusiasmo, por mi manera de ser, la gente siempre se subió al micro que yo emprendía siempre. Es mucho más fácil para cualquier persona ser un personaje que hacer de ellos mismos. La gente que cree que hacer de ellos mismos es fácil es porque no sabe nada. Mis películas han tenido siempre un grado de psicología muy grande, esa cosa creíble, esa cosa de que vos, ahí no hay mentira, ¿no? Pero es un laburo muy intenso que me ha llevado muchos años porque yo no soporto a los malos actores. No soporto que se diga algo y yo no lo creo. Es mucho laburo y laburo sin actores para que se pueda creer.
Nunca saben qué vienen a hacer. Nunca saben qué vienen a hacer. Porque eso da una credibilidad, ¿me entendés? Es decir, yo les hago decir eso que dicen. No es que yo voy y pongo la cámara y digo, che, hablen. Siempre van a hablar de lo que yo quiero. Pero es un laburo para mí muy intenso, el director, digamos. Tratar de ponerlo en situación de, a veces extrema, donde he llegado a terminar enfermo después, ¿no? Y ellos también. Y si te atorás porque no sabés ni siquiera fumar, atorate y tosé y hace que te va a venir muy bien para el personaje, ¿ok? Ahí va, dale. Se supone que estás sopeado, ¿no? Ahí va. Bien, sí. Actitud fetal. Bien, bien, como un nene, como un pendejo. Ahí, bien. Anda acomodándote hacia atrás en busca de la almohada. ¿Eh? Ahí. Ahí, arrímatela para vos. ¿Eh? Ahí temblá. Ahí. 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 Bueno, sacá el faso que no prende fuego todo. Vamos a. Quédate como estás. Quédate como estás. No soporto los eruditos. No quiero saber más de lo que necesito. No me gustan los tipos que tienen una cámara y hablan todo el tiempo de los lentes que usan, que es un mal de los cameraman, ¿no? Me compré tan lente, prueban y cae. A mí eso me importa tres carajos, la verdad. No, aprendí lo básico y lo que no aprendí lo traté de descubrir solo. Me parece que los problemas me hacen ser más creativo. A veces el azar te lleva a una equivocación a hacer algo. Y yo solo lo aprovecho casi siempre. Yo tengo un amor platónico con Perrone. ¿Sí? ¿Es como la idea del padre? No, eso sería Electra. No sé. Para mí es un capo, lo requiero un montón. Para mí también, ojo. Y sí, si no, no estarías haciendo una cuarta película con él. Sí, sí. A veces sí quiero matarlo. Bueno, él me mata siempre a mí, pero... pero a veces sí quiero matarlo. Tienen una relación extraña ustedes dos. Sí. Como de amor-odio. Sí, a ver... Yo tengo una pura de amor, pero vos tenés una de amor-odio. Creo que podríamos decir que también es mi relación con mis padres. Y bueno, y el amor es así. ¿Cuál amor? El platónico, es simbólico. Ah. ¿No? Sí. Exactamente. Sí. Aparte ya lo bueno es, viste, que uno con la trayectoria que tiene y en estos últimos años que se incrementó el asunto de las películas viajando por el mundo, ya nadie duda que soy de Ituzaingó y en todos lados ponen el lugar donde pertenezco y que todas mis películas fueron hechas acá. O sea que Ituzaingó prácticamente es... Saben que es como mi sec de filmación y lo conocen todos, o sea que ya no se necesita aclarar de qué lugar soy, o sea que eso me parece también que está muy copado porque uno coloca a Ituzaingó en un mapa mundial, ¿no? O sea que la gente sabe que este lugar existe, que inclusive hasta tenemos un festival, o sea que está muy bueno todo esto que está pasando, ¿no? Ahí mismo en ese lugar yo pasaba mis películas, me acuerdo que le sacábamos a mi vieja una sábana y donde está el teatro, la colgábamos y ahí pasábamos las películas para toda la gente de Ituzaingó. Era realmente una cosa muy, muy copada y soñando siempre con que en algún momento las iba a pasar en un cine, ¿no? Pero digo, siempre acá en mi ciudad y en mi lugar, ¿no? Que es mi lugar en el mundo. Ah, está eso ahí.
no querés irte, o sea, tratar de resistirte, esa sería. Y la agarrás acá. Agarrás acá, Oscar. Y la, pero hacia atrás, acá. No, para allá. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y vos cómo te quedás? ¿Sí? O sea, diga, hace un juego, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Digo, como así, como que la agarrás la mano y hasta acá. Más adentro, Sofi. Pasé por todo y experimenté por todo, digamos. Entonces sé hasta dónde puedo llegar y cómo puedo lograr ciertas cosas, digamos, ¿no? Lograr. Por ejemplo, este último día que filmamos, estuve a punto de echar a todos. Y la gente, cuando no está grabando, hace pelotudeces. Y yo no pierdo nunca el control de lo que estoy haciendo. No voy a pelotudear. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Basta! La concha de la madre. Guillermo, bueno, ya me estoy calentando, Guillermo, ya. Hasta acá llegué. ¿Podés dejar de romper las pelotas que estoy haciendo esto ahora? ¿No lo puedes hacer después eso? Dibujando el cigarrillo para los actores. ¿Para qué? Para que haya. Para ¿el cigarrillo dónde lo estás buscando? ¿A dónde? ¿Los cigarrillos estás buscando ahí? Bueno, basta. Ya, loco, ya, todo el tiempo. Dejen de romper las pelotas ya. La concha de la lora, ahora me desconcentré ahora. Se van a ir todos abajo, ¿eh? Le vas a. La situación es esta acá. Vos estás muy enojado, muy enojado. Porque querés echarlo de la compañía teatral. ¿Quiero? Echarlo de la compañía teatral. Sí. Estás muy caliente, muy caliente. Entonces le vas a dictar a tu secretario. Le vas a dictar. Su renuncia. ¿Pero cambiaste de hierba? Sí. Porque tienen, playadito. Porque tienen todo el mismo gusto. ¿Qué no, hierba es? Playadito. ¿Qué es playadito? No, es verdad, más esa hierba. Pero boludo, decime a mí, comprá una hierba que vaya. Te pregunté, me dijiste. No, vos ¿qué te dijo? Me dijiste Rosamonte. ¿Quién es playadito? Yo te compré una que se llama pájaro. Dejá de echar la bola, boludo. Son horripilantes. O podés ponerle como se llama. Algo, porque yo no entiendo, la verdad. Pero vos en el fondo sentís como mucha pena por lo que tenés que hacer. Entonces vamos a ver si puedo después de hacerte un plano de los ojos y podemos poner una lágrima o algo, porque a vos de alguna manera te duele tener que hacer eso con él. ¿Sí? Ok. Emma, ¿podés sí. hacer mate? Sí. ¿O apurarte vos con el mate? ¿Puedo tomar un mate? Ahí creo que estamos, ahí creo que estamos. ¿Eh? Pero ya dice, mate habla, boludo. Dice, papá, mamá, abuelo, dale. Raúl. Sí. A ver, Oscar, correte un cachito. Para allá, que quiero ver si se nota el cable. Para allá, salí. Bueno, a ver, Oscar, ¿dónde estaría? Párate. Guillermo, ¿me puedo quedar calladito? ¿Puede ser, papá? Ahí está, míralo, Guillermo. Ahí va. Eso.
en contingencia verbal todo el tiempo. Bueno, ¿le hago foco a Guille? Gracias. Estaba riquísimo. Bueno, los sábados me aburría mucho porque laburaba en el diario y al tener toda la semana una actividad, los sábados me molaba mucho. Y nació de eso, bueno, vamos a hacer un taller, a ver qué onda. Y le fui encontrando la forma, quería hacer algo completamente distinto y que los tipos laburaran de una manera muy cercana a lo que yo consideraba que era el cine, con improvisaciones, con guiones que no tengan más de una carilla, que sea una idea. Y bueno, ya llevo 15 años y muchos alumnos han hecho muchísimos largometrajes, muchos cortometrajes. Es una factory que hoy en día se conoce en el mundo y en Latinoamérica sobre todo. Mucha gente de Latinoamérica viene al taller, ¿no? Ecuatoriano, venezolano, chileno, uruguayos. Y desde el 2005 esta parte laburo únicamente con alumnos porque encontré una manera de laburar de la cual me es muy cómoda y que empecé a tomar roles que antes yo no tenía. Digamos. Vamos de nuevo. Mirada, 348. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Mm? Dele, Guillermo. A ver. Levante. Bien, Guillermo. Qué lindo, qué lindo. Qué placer, Guillermo. Todo sale bien. ¿Eh? Qué lindo, bien. ¿Qué haces, querido? Bien, che, no voy a poder ir a la radio, ¿eh? Estoy muy complicado, pero ¿por qué no salimos por radio? Que a las 4 de la tarde la película se estrena en Locarno. Dale, pero a las 4 de la tarde, que justamente a esa hora es el estreno mundial de la película. Son las 9 de la noche en Suiza. Está bien, dame tiempo, así yo en 5 minutos miro el cielo, ¿sabes? Sí, la verdad que sí, recién nos sacamos una foto simbólicamente mirando hacia arriba, porque la película ya se pasa en un espacio público y tiene su estreno mundial ahora en Locarno. Locarno en este momento es el festival de autor más importante que hay en el mundo, junto con Cannes. Así que ha empezado con el pie derecho, la verdad que estoy muy, muy feliz y como hago habitualmente, lo festejo acá trabajando, haciendo otra película. Vamos, Vamos, Guillermo. Bien, sí, bien, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, dale. Está bien, somos todos seres humanos, boludo. Lo único es que no hay que enojarse con eso. Para mí te enojas cuando crees que esa persona es como, guachi, perrone. Pero no, es una persona común, o sea, común como todos, digamos, es una persona. Y tiene sus errores, sus momentos de malos humores o de cosas que no le salen o lo que sea, como cualquiera. Ok. ¿Dónde está el chileno? Sí, no, pero yo lo quiero. De hecho, lo quiero bastante. Fui a la concha de su madre. Mundo a comprar el libro de las cartas génicas el otro día que lo busqué por internet todo para regalárselo. Si lo quiero. De hecho, eso es un acto de amor. No voy a cualquier boludo a comprar un libro de la concha de su madre del mundo para... ¿Ah? Pero sabes que más allá de lo, a ver, sí, por decirlo artísticamente, lo admiro y todo, pero a él como persona, fuese Juanito Pérez, digamos, es un tipo que le tomé cariño. Qué fácil de querer. Sí, sí, es un tipo encariñable. Para mí el cine independiente está en la cabeza de cada uno y está en el control de cada uno. Y la independencia está en eso, digamos, que vos... elijas con quién laburar, dónde laburar, cómo laburar, diseñar tu propio afiche, diseñar cómo va a ser la prensa, hasta elegir a dónde vas a pasar tu película, cómo la vas a pasar. Eso es un autor para mí.
Esta es la que me preocupa. A ver, esta. ¡Ay, del palo! Porque trabajo con planos muy grandes y con ciertas cosas de la belleza que creo que en una computadora se pierde. Y el tipo que la ve en una computadora tiene que prometer que cuando se dé en grande la tiene que ir a ver. Pero eso viene de mi locura de 17 años. Yo, ¿viste? Cuando hacía Super 8 le sacaba una sábana a mi vieja para vernos en grande. Y cuando no tenía todo esto que tengo ahora, terminaba algunas películas y le pedía algunas veces al Cine Cosmos, que es un cine, el tipo que conocía, que me dejara pasar la película ahí para verla con algunos periodistas. Lo único que me sirvió para hacer esta película fue que la excusa de que vos venías, pues si no, yo no, capaz que lo hubiera hecho un poco más adelante, pero cuando dijiste al director, el hecho de que me vengas a filmar, ¿qué vas a filmar? Un documental sobre mí, inventé esta película para que vos vinieras. Qué distinto.